Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo esta primera lectura del libro de Esdras, este profeta que está escribiendo, Esdras, capítulo 1, del 1 al 6. Hay que reedificar el templo, nos dice Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro de Persia a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Queridos hermanos, nos encontramos en el exilio y esta es la gracia que ellos ven en la persona de Ciro. Incluso ellos dicen: Ciro es el enviado de Dios. Ciro es el Mesías. Ya comienza este sentido del mesianismo, es decir, el Salvador. De Shaibio Baishaba Peñan de Yara Ayeba, o me eishupe, es comba eiponaiteba, a eyeuya lleva ñanere noya eñan de bueno tapejopaque. Este es el rey, entienden, de Persia, que una vez que conquista Babilonia, entonces dice: no, yo no quiero aquí a nadie de ustedes que esté aquí en mi reino, vayan cada uno a su reino, a su casa. Pero aquí ciertamente que estamos mirando algo más, la acción de Dios en el corazón de Ciro. Y por eso este decreto, porque él después dice: vayan y construyan para su Dios en Jerusalén el templo, reedificar. En este sentido, queridos hermanos, no miremos simplemente una reedificación de un templo, de las paredes, de unos muros, sino que el templo, como dice San Pablo, somos nosotros mismos. Es allí donde habita Dios. Cada uno tiene que ver cómo tiene su templo destruido o tiene el templo en buenas condiciones. El Señor quiere que nosotros reedifiquemos continuamente, es decir, que le podamos tener un lugar noble, sagrado a Dios. Y ese es el verdadero templo, el lugar donde habita Dios. Pidamos esta gracia al Señor, escuchando este decreto de Ciro, que también nosotros podamos decretar en nuestra propia vida y decir: voy a reconstruir mi vida, voy a reconstruir mi forma de vivir, voy a reconstruirme en los valores y en los principios que tal vez los he dejado de lado. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.